señoras y señores, con estos acordes de la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, hace su ingreso a la pista el Instituto de Arte Folclórico que lleva el nombre del recordado maestro Juan de los Santos Amores, un creador, investigador y recopilador de las danzas nativas. Juan de los Santos Amores creó el Instituto de Arte Folclórico el 1 de septiembre de 1953. Hoy cuenta con más de 5.000 escuelas en toda la patria que enseñan a amar y a bailar nuestras danzas a más de 30.000.